Avui agafem carretera i manta i anem fins a Bétera, perquè en Bétera, avui mateixa, dijous, és el segon dijous que està ficat en marxa per 7 anys consecutius, 7 anys consecutius no, ara ho explicaran bé, però 7 anys la ruta de l'etapa. I per a parlar de la ruta de l'etapa i de tot allò que té a veure amb Bétera, en la seva localitat, tenim el regidor de Comerç, el senyor Sevilla. Bona vesprà, què tal, com estem? Hola, bones tardes. Un dijous important, no? De festa també, sobretot gastronòmica, festivitat gastronòmica a la seva localitat. Sí, bueno, es retomar lo que antiguamente, hace tiempo se dejó de hacer, que hace un tiempo se dejó de hacer, que es la ruta de la tapa, uh-huh, ante la demanda de los hosteleros, y lo que invito es a todos los pueblos de la comarca, a los habitantes de la comarca, que acuden a Bétera, porque es algo muy interesante. Uh-huh. 19 bares que durante los 4 jueves del mes de junio pueden disfrutar de, sobre todo los que van a visitar esos bares, pueden disfrutar de esta serie de ruta gastronómica, de estas magníficas tapas que ofertáis y acompañado de una cerveza, de un refresco, ¿no? Correcto. Son 19 los bares participantes donde se podrán degustar 3 tapas en cada local y que semanalmente, durante las 4 semanas, va variando. Y qué importante, presidente de la Asociación de Comercios, es para el comercio de Bétera este tipo de acciones también y este tipo de apuestas también por parte del Ayuntamiento. Bueno, pues, buena vesprada. La verdad es que, bueno, es una campaña nuestro mes sectorial y obviamente es muy importante. El sector de la hostelería es profort a la localidad de Bétera y tenemos un buen soporte de l'Ajuntamiento y tenemos molt que agrair als hostelers de Bétera perquè poden gaudir. Avui és la segona jornada d'aquesta setena ruta de la tapa i poden gaudir de tapes molt, molt elaborades. Tenim hostelers molt bons, com ha comentat Augusto, som 10 oberts, 10 hostelers, que es treballen molt la tapa, com vol dir, una tapa molt elaborada, és 3 euros refresco o cervesa més tapa i 2 euros tapa addicional. Podreu disfrutar, ja cada hosteler tindrà 3 tapes distintes cada jornada i vos convido a tots que vulgueu gaudir d'aquesta sensació gastronòmica a passar-vos per Bétera. Una fira de l'etapa que torna la segona vegada que se fa després d'uns anys de paró i per la seva petició, no?, dels hostelers i de la gent del comerç, no?, a Bétera. Sí, tras elecciones nuevas, cambio de gobierno, una de las peticiones, nada más llegar por parte de los hosteleros, fue el retomar la ruta de la tapa. Lo consideran muy importante, que producía movimiento en su negocio, podían mostrar todo aquello que son capaces de hacer. Claro, escuchamos los hosteleros, nos pusimos en contacto con la Asociación de Comerciantes y conjuntamente hemos retomado esto. Y el año pasado la verdad es que funcionó muy bien, los hosteleros muy contentos. Y la semana pasada que tuvimos la primera edición, pues la verdad que fue todo un éxito. Se agotaron existencias en varios de los locales ante la gran demanda de los ciudadanos. Que al final este tipo de iniciativas, concejal, es una manera también un poco de incentivar eso, ¿no?, al propio ciudadano, al propio vecino y a la gente que se pueda acercar a la localidad, de conocer vuestra localidad, vuestra rica cultura y sobre todo vuestras bonitas calles. Es decir, justamente lo que se hace es eso, ¿no?, traer a la gente y sobre todo hacer partícipe que la gente se gaste un poco también económicamente algo de dinero y que al final pues también se gane, ¿no?, en riqueza económica, ¿no? Sí, es una manera de reactivar la economía, el dar a conocer Bétera. Bétera, pues como ha comentado David, es un pueblo que la hostelería es una parte muy importante, tenemos una gran variedad y esto pues hace una promoción para que la gente sea capaz de acuda y vea la variedad y la calidad que se está ofreciendo hoy en día. David, que en Bétera, además de hacer esa demostración gastronómica, ¿no?, pueden degustar tots encara queda avui, esta nit, i tots dijous més per anar a Bétera i poder en Bétera estar 10 minuts del centre de València, 15 minuts, podeu anar i disfrutar d'aquesta rica gastronomia. A més, inciteu a la gent a que participi en un concurs obert, que la gent participa, participativa, i a més poden guanyar, a més, no? Correcte, es tracta d'un incentiu doble. És una ruta en la qual a qualsevol dels bars dels hostelers poden replegar un díptic on tindran un plànol localitzats els 19 hostelers i tenen una sèrie de segells per a segellar en 4 establiments distints, en 4 hostelers distints, i en el moment que estiguin segellats participen en un
un sorteig, bueno, en tres sortejos de tres sopars per a dos persones en els tres locals guanyadors, el primer premi, segon premi i tercer premi de l'etapa. A més, aquell díptic que segueixen i deixen a les urnes de qualsevol dels 19 locals és on es deposita la votació i, com diem, és el segon incentiu. O sigui, incentivem també els locals per a donar un primer premi, un segon premi i un tercer premi. Una qualitat també la tapa, no? Correcte. Mm. Molt bé. Correcte. Que participació, si no, el més participatiu és que la gent vote, és a dir, ni un jurat ni res, no? Que la gent... Correcte. Correcte, sí, el jurat és el mateix ciutadà que surt, que fa la ruta, que cada dijous se fa dos, tres, quatre locals i deposita el seu setxell, el següent dijous, altra vegada, i com ha dit Augusto, l'edició de l'any passat ja va ser aixina, cada hosteler, cada jornada augmentava la quantitat d'existències d'etapes i cada jornada feia curt. Se'ls acaben existències al 80-90% dels hostelers. Mm. De nou hostelers, de nou comerç, però això s'obria a tota la gent? Pot participar qualsevol restaurant, per exemple, que enguany no ha participat, però l'any que ve vulgui participar, m'imagino que pot participar tot el poble. Puede participar cualquier hostelero. Además, actuamos siempre de manera que hacemos una propuesta de cómo debe funcionar, escuchamos, nos sentamos con los hosteleros, ellos proponen cambios y aceptamos los cambios porque al final ellos son quien organiza, quien trabaja y quien lleva a cabo. Nosotros simplemente promocionamos y ellos son los que hacen el trabajo duro. Me imagino que además, bueno, es un motivo, ¿no?, para estos hosteleros también y sobre todo también para la resta del comercio, presidente, pues que también tenga más vida, ¿no?, en los carrers de la localidad, ¿no? Correcte. Podeu gaudir, podeu comprovar a vosaltres mateixa, vingueu a Bétera i veureu com, vamos, quasi totes les artèries comercials de Bétera on estan ubicats aquests restaurants, aquests bars, estan plenes, la gent està al carrer, a les terrasses, a dintre, els bars estan colmats i és un èxit tremendo. A més, no vos defraudaran les tapes perquè, com he dit, són molt elaborades. Com hem dit, la participació és oberta, és a dir, qualsevol hosteler, quan preparem l'edició, s'obre a tot el món, es marquen unes bases que decidim en conjunt junt amb els hostelers, que són els que saben de la matèria, i se marca, bueno, que tinguin un mínim d'etapes per jornada, que tinguin una varietat prou àmplia al llarg de les quatre jornades de cada edició, i marcar un preu concret perquè tots puguin oferir els mateixos preus i les mateixes qualitats amb els productes. 3 euros cervesa i tapa, 2 euros la tapa soles. Correcte. Recordem. Molt bé. Pues, regidor, per què tenim que anar a Bétera? Pues porque ofrecemos un producto muy variado, de muy buena calidad en esta ruta de la tapa y, por supuesto, para conocer Bétera, un pueblo muy bonito y encantador de ver. Hace dos días acabáis esas jornadas taurines, esas jornadas y prácticamente pendientes también de la fiesta, ¿no?, que llega en el mes de agosto. Sí, y este fin de semana tenemos también la Feria de Comercio, también en Bétera, a la cual también invito a todos. ¿Cuánta gente participa a la Feria de Comercio? Pues son más de 50 expositores, más de 50 comercios participantes de la fira, un total de vora 70 carpes. No sé si tu a la fira, però que la gent... La fira, aquesta edició, igual que fa dos anys, es celebra a un recinte a Mas Camarena, a l'urbanització Mas Camarena. Hi ha autobusos des de nucli urbà i des d'urbanitzacions que podran dur a la gent gratuïtament fins a la fira. I vos convidem a passar-vos divendres, sabat i diumenge, en qualsevol moment, perquè hi haurà un gran abanic d'activitats, com va estar Peque Ràdio emitint el programa des d'ahir, anem a tindre castells inflables, anem a tindre exhibicions de ball, canines, de deports, un rocòdrom, va ser bestial. Pues ahora sí que te he cortado antes, concejal. Invita a que todo el mundo vaya a Bétera, pues eso, a la Feria de Comercio, a la Feria de Tapa, y en definitiva a ver la localidad, que es lo más importante. Sí, os invito a todo el mundo a la Ruta de la Tapa, a la Feria de Comercio y, por supuesto, a las fiestas de agosto, que es algo espectacular, sobre todo el día 15 y el 15 con la procesión de las alfabegas y por la noche con la corda. Es algo que nadie se puede perder. Pues enhorabuena, que sigáis trabajando por el comercio que siga también apostando por el propio comercio local, que tan importante es para sostener también la propia vida de las poblaciones, sociocultural, y es el comercio de calidad el que te da esa proximidad.
gracias a los dos y que, bueno, que marchando corriendo a la ruta de la tapa, que no, que gracias no, a vosotros. Hay que ir votando. Y que la gente vaya a Vétera, que se acerque a esta localidad, que se aproxime a esta localidad a disfrutar de esta gran fira de la tapa y a partir de demà, divendres, dissabte i dijous, y divendres, dissabte i diumenge, anar a esa, també, esa fira del comercio de la localidad de Vétera. Nosaltres...